Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Estamos calentando motores, esperando la gran cita del fútbol mundial. Y vamos a repasar a continuación números, datos, un poco de estadística rumbo al próximo mundial. Números y marcas en los mundiales. Nos metemos en los números de la historia de los mundiales. Hay muchos datos para conocer que te vamos a ir mostrando en el siguiente detalle. Casi todos conocemos que Brasil es el seleccionado que más veces levantó la Copa del Mundo. Lo hizo en 5 oportunidades. Pero a ese dato lo respalda con su presencia en todas las Copas del Mundo. La verde-amarela no faltó nunca. Además, Brasil es el equipo que más partidos ganó, 73. Y el que más goles anotó, 229. Pero, ¿sabés quién es la selección que más finales jugó? La respuesta es Alemania. Los teutones llegaron al partido definitorio en 8 oportunidades. Obtuvo la Copa 4 veces. Sus 4 subcampeonatos también lo ubican como la selección que más veces fue segunda. Además, los europeos también tienen la mejor marca en llegar a semifinales. Lo lograron en 13 ocasiones. Y hay que destacar otro registro de los alemanes que los pone en el podio. Son el país que más veces logró el tercer puesto. Siempre en los mundiales hay selecciones que son recordadas a pesar de no levantar la copa. Una de ellas es Holanda, de grandes mundiales en el 74 y en el 78. De hecho, es la selección que más finales jugó sin poder ganarla. Lo hizo 3 veces. La última fue en Sudáfrica, 2010. Los mexicanos también aparecen en este repaso estadístico. Lamentablemente tienen un registro negativo y es que son la selección que más partidos perdió, 27. Pero también figuran como el país que más encuentros inaugurales disputó. Lo hizo en 5 ocasiones. España aparece en los números como la selección que menos goles marcó en la obtención de un mundial. Solo gritó 8 veces en su conquista de Sudáfrica 2010. Diego Armando Maradona, siempre presente en la historia de los mundiales, es el hombre que más partidos portó la cinta de capitán. 16 veces en el brazalete tuvo el privilegio de jugar en los brazos de Dios. Es imposible no empezar a sentirse ya muy cerca de la próxima Copa del Mundo. Nos reencontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022.